Muy buenos días, comunidad de San Bernardo. Nos unimos en oración por Katy Stevens, María Rodríguez, Ramón Núñez, Manuel Torres, Gustavo Arámbula, Félix España, Elba Rosales y Lupita Villa, difuntos. Por enfermos, Ray Trujillo, Estela Rodríguez, Richard Myers. Bienvenidos a las comunidades de fe de San Bernardo. ¿Te bautizarías si eso significara que vas a tener que sufrir e incluso experimentar rechazo? Espero que sí, porque eso es exactamente lo que significa vivir en el Evangelio. Porque has sido bautizado en ese Evangelio, en el reino de Dios. Es una vida de discipulado. Significa que las luchas, el sufrimiento y el rechazo serán necesariamente de tu vida. Jesús dijo que no vino a traer paz. Por supuesto que lo hizo. Pero la paz real, la paz más profunda de todos, viene de conocer a Dios, de compartir su vida y vivir su palabra. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que estamos orgullosos de profesar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nos reunimos como el cuerpo de Cristo con el Padre Perry. La intención de esta misa es por José Morán y Aurora Ruiz Ugalde, difuntos. Favor de ponerse de pie y darse la bienvenida mutuamente para nuestra celebración. Por favor, apagar sus teléfonos celulares. Gracias. Buenos días. Estamos celebrando este 20 domingo del tiempo ordinario. Podemos empezar con señal de nuestra fe en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Gracias, mis hermanos y hermanas.
Venimos aquí a abrir a Dios para recibir su amor, su misericordia. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Durante el sitio de Jerusalén, los jefes que tenían prisionero a Jeremías dijeron al rey: hay que matar a este hombre, porque las cosas que dice desmoralizan a los guerreros que quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. Es evidente que no buscan el bienestar del pueblo, sino su perdición.
respondió el rey. Lo tienen ya en sus manos y el rey no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías, descolgándolo con cuerdas, lo echaron en un pozo del príncipe Melquías, situado en el patio de la prisión. En el pozo no había agua, sino lodo. Y Jeremías quedó hundido en el lodo. Ebed-Melech, el etíope, oficial de palacio, fue a ver al rey y le dijo: Señor, está mal hecho lo que estos hombres hicieron con Jeremías, arrojándolo al pozo donde va a morir de hambre. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech: Toma 30 hombres contigo y saca del pozo a Jeremías. Entonces, antes de que muera. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. El charco cenagoso y la fosa mortal me puso a salvo, puso firme mis pies sobre la roca y aseguró mis pasos. Él puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Señor. Muchos se convirtieron al ver esto y confiaron también en el Señor. A mí, tu siervo, pobre y desdichado, no me dejes, Señor, en el olvido. Tú eres quien me ayuda y quien me salva. No te tardes, Dios mío. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejamos todo lo que nos estorbaba, liberamos del pecado que nos ata, para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumidor de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le propinó, acepta la cruz,
sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que hizo sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no ha llegado a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, Cristo resucitó. Aleluya, 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 Cristo resucitó. Aleluya, 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 Cristo resucitó, Cristo resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Jesús, ¿qué está diciendo? No vino a traer paz, pero división. Pero Él dijo muy claro. Yo creo que no es división solo por división. Es una especial división. Una división que está fundada en el Evangelio. Porque el Evangelio es una verdad. Es una vida que tenemos que tener, y muchas veces tenemos que sufrir hasta que podemos poseerlo. Hay una expresión en inglés, voy a decir en inglés primero, después traducir, pero no traduce bien. En inglés decimos: freedom is not free. O decir: libertad no es gratis. Tiene que luchar por libertad. Busca nuestra nación ahorita. Híjole, estamos cerca, yo creo, a perder nuestra libertad. Y es terrible, es terrible. Y entonces dice que tenemos que luchar por libertad. Tenemos que perseverarlo y trabajar a tener libertad. Lo mismo a tener la verdad del Evangelio. No es, sí, es un don de Dios.
pero tenemos que buscar y abrir y escuchar y ver. Y la cosa más clara que tenemos que ver y experimentar es eso. Y Jesús dice en el Evangelio este día que Él necesita este bautismo, es su bautismo, la cruz. Y Él dice que no está en paz hasta que tiene su bautismo, quiere eso rápido a venir. Porque en este bautismo de la cruz, Jesús estaba probando su fe, su divinidad y todo. Porque en la cruz, con todo el sufriendo, con todo el rechazo, Él probó su fe en Dios, su Padre, cuando Él estaba en la cruz muriendo y sufriendo bastante, Él pudiera decir eso: Padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. Entonces, en la cara de odio y injusticia, Él probó con fe, con amor, con perdón. Y yo creo que su cruz es nuestra cruz también. Es un accidente que cada vez que vamos a empezar a rezar es con la cruz, marcándonos con la cruz. Estamos haciendo todo el tiempo, y los latinos hacen, híjole, ¿cuántas veces? Y la cruz es central en nuestra fe, porque es en la cruz que podemos descubrir amor, descubrir perdón. Y estas cosas son esenciales en nuestras vidas. Yo oigo muchas veces, yo voy a decir en una forma más en la comunidad latinos, yo no oigo con los gringos, no sé, creo que los gringos los van a hacer ¡boom! Si voy a hablar a mi papá. Pero en latinos yo oigo, especialmente de las mujeres, un dolor cuando hay división en la familia. Es muy difícil. Pero yo creo que ellas están siempre hablando conmigo, ¿qué puedo hacer, padre? ¿Qué puedo hacer? Y yo digo, ay, yo no sé. Yo no sé qué tú puedes hacer, pero yo creo, cuando sus hijos son adultos, yo creo que no puede forzarlos a hacer algo, no puede controlarlos, pero puede influenciar. Es lo mismo por mí. Cuando una persona viene a hablar conmigo y pide por consejos, si a ellos no les gusta mi consejo, van a apagar. Ok, padre, ¿qué significa? No voy a escucharlo. Ok. Y yo digo, mira, yo no tengo control sobre ti. No tengo control. Yo digo eso siempre. Pero yo creo yo tengo influencia. ¿Y cómo puede usar influencia bien? Es con cariño, muy suave, no tratando de forzar. Pero yo creo que división es algo de la vida. Yo recuerdo cuando yo tenía mi gran lucha con mi papá. Yo tenía 18 años. Y yo estuve correcto. Hasta este momento yo digo, estuve correcto. Era eso. Mi papá dio a mí pidió de un amigo dos negocios cerca de él, un poster que arregla muebles, y yo estuve trabajando por él, moviendo cosas de las casas y afuera de las casas y haciendo los botones y cosas chiquitas. Pero él, yo trabajé durante el verano y al fin de semanas. Pero cuando yo regresé al seminario, estuve viviendo el seminario por 6 semanas y yo tenía una al fin de semana nomás, libre. Entonces, este señor, Mr. Jones, dijo, que puede trabajar el sábado. Y mi papá dijo, tú tienes que ir. Entonces yo dije, papá,
tengo una fin de semana cada dos meses, yo quiero tener algún tiempo con mis amigos. Tú debes apreciar que tiene trabajo hoy. Y estamos boom, boom, boom. Pero un día yo dije, papá, no quiero ir en las fin de semana. Y yo dije eso a este Mr. Jones. Y él dijo a mi papá estaba enojado conmigo, estamos haciendo como es. No, con disrespeto, pero con palabras. Entonces, cada vez que él dijo, tú no aprecias. Sí, aprecio, papá, pero yo quiero poco tiempo libre. Y estamos más y más y más y más. Eventualmente, mi papá quebró. Y era un hombre grande y fuerte, quebró, llorando. Y él dijo, tú tienes más dinero que yo. Y él empezó a llorar. Se fue de la casa. Mi mamá estaba llorando. Todo estaba llorando. Y yo pensé, oh my God, look what I did. Pero yo pensé, estuve correcto. Pero ¿sabe que no estaba correcto? ¿Cómo hablé con mi papá? ¿Cómo hablé con él? El punto, yo creo, estuve correcto. Pero yo creo que no tenía derecho a hacer eso. Era división. Papá, hijo, hijo, papá. Este pasa en la vida. Pero este es el punto en que estamos empezando, no terminando. Es la cruz. Y tenemos que mover adelante y continuar a hablar y mejorar y sanar y reconectar. Y este pasó, pero era un momento feo. Entonces yo creo que esta palabra es vida. Esta palabra son familias. Esta palabra es la comunidad. Esta palabra existen, pero Jesús, yo creo, dijo, es necesario, vamos a experimentar eso. Una vida que nunca tiene eso, es una vida, es una parte de la vida. Pero estamos listos en la cruz. Cuando estamos en la cruz, estamos listos a decir, Padre, perdónalos, que no saben qué está haciendo. Jesús está invitándonos a entender la cruz en nuestras vidas, que podemos abrazarlo, entenderlo, conocerlo y vivirlo. Y cuando podemos hacer eso, estamos recibiendo su vida. De pie, por favor. Mucha fe podemos renovar nuestras promesas del bautismo y de fe. Hermanos y hermanas, renuncien ustedes al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí. Renuncien a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice. Sí. Renuncien a Satanás, Padre y autor de todo pecado. Sí. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia. Y gloriamos a profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos conscientes de nuestra debilidad, pero venimos ante Dios sabiendo que nuestra plegaria será escuchada. Por la palabra, por la obra de los profetas y mártires de la actualidad, para que siga existiéndose, extendiéndose por toda la tierra, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las naciones divididas, por viejas discordias, para que cierren sus heridas,
Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que perdieron sus hogares en los desastres naturales, para que reciban fuerza, para que reconstruir sus vidas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las familias divididas y en enemistades, para que Cristo les dé alivio y reconciliación, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas los reunidos en torno a esta mesa, para que sean una fuente de esperanza recíproca, oremos al Señor. Por nuestra intención especial de hoy, José Morán y Aurora Ruiz Ugalde, difunto, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras propias intenciones, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la gente de Ucrania que está implorando por su paz en su tierra, y también por toda la gente, las comunidades, familias sufriendo por las mass killings en este país, por paz, por sanación, oremos al Señor. Y también por los servidores de Kairos que está preparando por el retiro, primero por las mujeres, segundo por los hombres, que pueden, con la gracia de Dios, guiar a la gente a experimentar una conversión de corazón y vida, oremos al Señor. Dios Todopoderoso, sin tu misericordia, nosotros pereceremos. Escucha las oraciones que nacen de nuestro corazón y concédenos lo que te pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Thank you. Okay. Gracias. Gracias. Orad, mis hermanos y hermanas, para que ese sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Tu santo en el cielo, santo es el Señor. Tu santo en el cielo, santo es el Señor. Bendito sea tu Señor, todo lo que nos sea. Bendito sea tu Señor, en el nombre de Dios. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo, santo en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: toman y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. El misterio de fe. Anunciamos tu muerte.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos que cuidan por tu pueblo. Acuérdate también de nuestros hermanos que sumieron en la esperanza de la resurrección, de todos que han muerto en tu misericordia, especialmente José Morán y Aurora Ruiz Ulgalde. Admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, con San José su Santo Esposo, con los apóstoles y mártires y San Bernardo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como una familia unidos en Cristo, podemos rezar como Cristo nos enseñó. Y decimos todos, Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haz nuestro Padre. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz, Señor, esté siempre con ustedes. Amén. Gracias, y podemos compartir la paz de Cristo. Este es Cristo, nuestro Señor, que quita el pecado del mundo, que siempre está amándonos. Dichosos los invitados a esta cena del Señor.
Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que, hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues sentarse, por favor. Los ungieres van a hacer una segunda colecta por esas tres semanas que siguen, por los baños que vamos a empezar a arreglar o renovar en la primera parte de septiembre. Entonces, aprecio, y si quiere usar yo corazón San Bernie, los sobres están en la banca, pero no necesito usar si no quiere. Entonces, si los ungieres pueden empezar con la colecta, por favor, en los anuncios. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jason, con la Cruz Roja Americana. La Iglesia de San Bernardo realizará una campaña de donación de sangre hoy en el salón de la escuela. Durante las últimas 8 semanas ha habido una caída de 20% en las donaciones de sangre y se necesita sangre con urgencia. Por favor, dona sangre hoy después de la misa. No es necesario hacer cita. Los donantes de sangre recibirán una tarjeta de regalo de $10 para una tienda de su elección y tendrán la oportunidad de ganar gasolina por un año. Gracias por su consideración. Espero verlos en la campaña de donación de sangre después de la misa. Muchas gracias. Buenos días, Iglesia. Buenos días. Les quería decir que si necesitan registrar sus niños o a un adulto para los sacramentos de bautizo, primer comunión o confirmación, me pueden dar su nombre allá atrás en el vestíbulo. Segundo anuncio, la señora Ann Salazar, que estaba aquí antes que el COVID llegó, ella es ayudante de los ancianos y los incapacitados para darles, y las personas que los cuidan. Ella tiene muchos recursos para ustedes si necesitan ayuda. Y tengo su número, si ella no está aquí ahorita, no la veo. Yo tengo su número, y el primer día se van a juntar el día 28, domingo, a cruzar la calle a las 10:30 hasta las 12:30. Son las dos idiomas, tienen la oportunidad de hablar con ella acerca de cuidando su anciano o su incapacidad. Y el último anuncio es que tenemos la rifa de los Dodgers, de los boletos. Los boletos están muy buenos. Están atrás del home plate, por solamente $20. Usted puede arar la oportunidad de arar 2 asientos muy buenos atrás del home plate, como en el segundo nivel. Y todo lo que los boletos tienen valor de como 120, algo así. Se donaron por 4 juegos. Hemos estado aquí todo el verano anunciando eso. Y todo ese dinero que se gana, even si no le gustan los Dodgers, háganlo por su iglesia, vamos a reparar a sus baños. Eso es el goal. Si no quiere jugar ir al juego y gana, déselo a alguien que es un fanático. So, lo apreciamos mucho porque es para la iglesia, para esos baños que nosotros usamos, para que no han estado tocados por unos 50, 60 años. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Nosotros somos Eduardo y Rosario Martínez. Pertenecemos al Encuentro Matrimonial Mundial. Tenemos 23 años de casados y vivimos nuestro encuentro hace 16 años. Hemos venido a invitarlos a todas las parejas aquí presentes a que vivan y se den el regalo de vivir un fin de semana del Encuentro Matrimonial Mundial. Es una experiencia para quienes deseen mejorar su relación de pareja
es personal y privada, entre esposo y esposa, en el cual se nos enseña una técnica de comunicación que es fundamental en nuestra relación. A mí, en lo personal, me ayudó a mejorar mi relación de pareja en la comunicación con Eduardo y con nuestros hijos. ¿En qué me ayudó a mí el Encuentro Matrimonial Mundial? Yo les voy a dar el ejemplo tomando el Evangelio de hoy, ¿verdad? Que fue algo muy interesante. En el Encuentro Matrimonial yo aprendí a tomar ese fuego que nos habla Jesucristo, ese fuego que trajo división y guerra entre mi esposa y mí. Pero esa guerra ya no es como era antes. Esa guerra antes no traía la paz que ahora sí tengo. En ese retiro yo viví una forma y una manera de comunicarme con mi esposa, de llegar al entendimiento, de saber sus sentimientos, de saber cómo se siente, cómo se comporta, de saber cómo dialogar con nuestros hijos, saber cómo tratarlos, cómo saber hablarles a ellos sobre la drogadicción, cómo hablarles sobre la sexualidad, cómo hablarles sobre la espiritualidad de Dios. Trajo guerra, ¿por qué? Porque al principio, como ya había una comunicación con nosotros, ya ella podía expresarme todo lo que antes no podía, porque tenía temor. Y con ese fuego que nos dejó Jesús, se atrevió a hablarme y a decirme las cosas como son, y a mí a tomarlas y a ser responsables de evaluar. Ese fuego que me dio el Dios Jesucristo, de que habla el Evangelio, trajo guerra, sí, pero que al final trajo una paz verdadera y no superficial. Así que los invitamos, allá afuera estamos parejas del Encuentro Matrimonial. Tú, hombre, tú, mujer, si estás en pareja, dale una miradita a tu esposa. Su mirada te va a decir si lo ocupas o no. Y allá afuera vamos a estar parejas tomando números e invitarlos a que vivan este encuentro personal con tu pareja. Date la oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Muy buenos días, familia hermosa de San Bernardo. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Bendito Señor, gracias a nuestro Padre Celestial que nos tiene aquí en este día dando este anuncio, invitándolos a todos ustedes. Mi nombre es Efraín Rivas, yo pertenezco a Kairos Kai Metanoia, Tiempo de Gracia y Conversión, aquí de San Bernardo, que gracias a nuestro sacerdote, Padre Perry, nos abrió las puertas de esta hermosa comunidad para que todos y todos ustedes que están ahí, mis queridos hermanos, podamos acercarnos un poquito más a nuestro Señor Jesucristo viviendo esta clase de encuentros. Muy hermoso el encuentro de parejas, pero también tenemos un encuentro personal de cada uno, de mujeres y de hombres, que es el de Kairos, y que los estamos invitando porque ya lo tenemos encima, ya está el día, ya llegó en esta semana. El día jueves se van nuestras queridas hermanas a servirle al Rey de Reyes. Así es que si tú, hermana, no has vivido ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y necesitas de Dios, porque yo creo que todos necesitamos de Dios, date ese regalo, date esa oportunidad de vivir ese encuentro personal con un Cristo vivo. Y a ti, hombre, para la próxima semana también nos vamos nosotros a servirle al Rey de Reyes. Y si tú quieres también conocer a ese Dios vivo, si quieres tener esa metanoia en tu vida, mi querido hermano, las puertas están abiertas, la invitación ya está hecha, la red está tirada. Solamente es tu decisión, si quieres acercarte, si quieres decirle sí al Señor, a vivir un hermoso encuentro, un encuentro con el Rey de Reyes. Y yo te invito que en este día le demos un aplauso a nuestro Dios Señor por la vida de nuestro Padre Perry, que está aquí presente y que nos abrió las puertas, y que por eso seguimos adelante. Dios me los bendiga, y los esperamos también en nuestra asamblea semanal los días lunes a las 6:30 en el Salón Parroquial. Que Dios me los bendiga y ánimo. Para adelante. Disculpen, solamente un minuto de su tiempo. Me da alegría que tengamos diferentes grupos y que estemos trabajando para nuestra comunidad.
¿verdad? Porque es lo que nos hace falta y la oportunidad que nos está dando el Padre Perry. Nosotros somos el grupo de oración, un grupo por tradición de más de 40 años que hemos laborado en esta comunidad. Empezamos nuevamente después de la pandemia a organizarnos porque nos habíamos desubicado un poco y hemos empezado con nuestras misas de sanación. El Padre Pérez nos ha hecho el favor de poder celebrar estas misas de sanación para todos ustedes y nos ha traído muchas bendiciones. No puedo traer testimonios, pero sé que dentro de las personas ha habido mucha sanación, tanto espiritual como corporal. Entonces, este viernes tenemos nuevamente nuestra misa de sanación con Padre Perry a las 7 de la noche. Y el próximo sábado tenemos nuestro retiro, un retiro que lo hemos hecho de diferentes maneras y nosotros en otra ocasión los hemos elaborado como una convivencia para nuestro pueblo, para todos aquellos que han asistido al grupo y toda aquella comunidad que quiera nuevamente poder estar presente. Va a ser va a ser el retiro de alegría para el Señor, de aprender cómo vivir felices con Cristo. ¿Cómo aprender a vivir felices con Cristo? Y hemos pasado muchas ocasiones de pésame, de tristeza. En esta ocasión queremos vivirlo de esa manera y darle gracias por lo que el Señor nos ha dado, que tenemos que estar alegres. Entonces, va a empezar este retiro a las 8 de la mañana con registración y café y almuerzo y enseguida tendremos ya la predicación por un padre que viene de Aguascalientes, ¿verdad? Porque queremos descansar un poco al Padre Per, que ya está muy ocupado. Entonces, hemos contratado a otro sacerdote que viene de Aguascalientes. Este retiro va a tener dos temas y termina con una misa. Entonces, vamos a tener almuerzo, vamos a tener intermedios, ofreciéndoles a todos los presentes agua, snacks y todo esto. Y terminaremos con la misa y la comida. Así es que los invito a que vengan, todo es completamente gratis, ¿verdad? No gratis, el Señor nos está dando la oportunidad de poder compartir, ¿verdad? Entonces, los invitamos y son todos bienvenidos y que el Señor los bendiga a todos. Gracias. Quiero recordarlos que mañana es la fiesta de la Asunción de María en el cielo y tenemos una misa a las 9 en la mañana. Aquí hay una mesa cerca de las banderas, es Lost and Found, perdidos y encontrados, I guess. Cosas que gente perdieron en las bancas o acerca y entonces pueden investigar en la mesa si algo de estas cosas son de ustedes. A las puertas hay un flyer por The Habit Grill, está cerca de Colorado y Figueroa. En mi opinión, algunos de los hamburguesas es el mejor en esta área, pero es una fundraiser por la iglesia porque entre 11 de la mañana hasta 9 de la noche, si tienen este flyer y van a ordenar comida para comer adentro o afuera, ellos van a regresar a la parroquia 20% de su cheque. Es una cosa que ayuda a nosotros. Entonces, solo este miércoles. Y finalmente quiero decir acerca del Red Cross, literalmente, hay gente que reciben su sangre y viven solo porque tenía su sangre. Entonces, este es uno de los cosas más precioso, un parte de su cuerpo para darle vida. Entonces, espero que algunos puedan ir al hall y puedan dar su sangre. Y finalmente, Ana, sobre que Mary estaba hablando, ella tiene este grupo de apoyo a la gente que está cuidando ancianos o muy enfermos, personas enfermas, porque hay muchos recursos como ellos tienen camas de hospital que una persona necesita que puede elevar poquito y hacer para hacer cómodo a la gente que está muy mal. Y estos están
por los que necesitan, pero tienen que saber cómo traerlo, cómo tener por su casa. Entonces, Annie puede ayudar mucho. Entonces, si quiere hablar con ella, habla con Mary Trujillo. Ella puede hacer contacto y asistir los que están cuidando a personas en su casa. Now, estos son los servidores, puros los servidores. Sí. Vamos a bendecir los servidores de Kairos y hay mucho rojo este día y muchas mujeres también, muchos, demasiados, pero queremos bendecirlos porque ellos tienen un tiempo precioso con la gente en este al fin de semana, este retiro, y yo creo en días personas pueden encontrar la experiencia de Cristo que nunca tenía antes con este tipo de poder y puede revolucionar su vida y su fe. Entonces, si puede extender la mano sobre los Kairos conmigo. Y Dios, pedimos su bendición sobre todos esos servidores participantes en este retiro de Kairos, porque ellos están haciendo su gracia, está dando su amor, está revelando su presencia en este tiempo precioso que tienen con estas mujeres que van a participar en este retiro de Kairos. Entonces, bendícelas, ayúdalas a conocer y reconocer su presencia en ellos, que ellos pueden comunicar con claridad y en una forma muy convencida que pueden dar Cristo a las mujeres que van a venir en este retiro. Y pedimos su bendición, su gracia sobre ellas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bravo, bravo. El Señor esté con ustedes. ¿Era un baby aquí que necesita estar presentado o no? ¿Era? ¿No? Ok. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre nosotros. Vamos no en división, pero en la paz. Sí, vamos en la paz. Ok. Amén. Okay. Yeah.